Hola a todos, yo soy Stratos y el día de hoy les voy a mostrar un poco de mi colección de Skylanders. Bueno, técnicamente les voy a mostrar toda mi colección de Skylanders. Bueno, realmente no son muchas y ustedes se preguntarán, ¿yo para qué quiero conocer tu colección de Skylanders? Bueno, el día de hoy conocí al buen Pana de los coleccionistas y junto con el buen Efrox nos fuimos a hacer una pequeña cacería. Ellos iban obviamente un poquito más por la parte de los cartuchos, yo iba por la parte de los Skylanders, aunque también por ahí me traje un par de cartuchos. Y en un momento les voy a mostrar esa parte de los que encontramos el día de hoy. Pero bueno, en la plática por ahí el Pana me preguntaba, bueno, los dos me llegaron a preguntar, oye, ¿cuántos tienes? Y les dije, bueno, son 30 y... son como 40 más o menos. Aquí son 41 los que están fuera. Todos estos son 41. Bueno, por ahí tengo algunos que están aquí afuera y que aparte están en caja. Entonces, digamos, por ahí disminuye un poquito el número. Pero bueno, aquí son 41 más los que se sumaron tanto el día de ayer que yo encontré unos aparte y el día de hoy que fuimos al mercado de las vías. Entonces, bueno, les iba a mandar nada más la cápsula de los que encontramos el día de hoy, pero quise aprovechar un poquito para esto. Bueno, pero esta no es toda mi colección, sino que también tengo algunos de los juegos en las cajas. Por ejemplo, el primero que les voy a mostrar es este. De Wii, del Skylanders Spirit Adventure. Si se fijan, bueno, aquí vienen los otros tres. Este ya está también afuera. Y también tengo este Spiro, también lo tengo suelto. Y este es una versión traslúcida de otro que está por acá. Este vendría a ser. Este está sin bracito. Este es el que les decía ahorita de la versión traslúcida. Y por aquí está también el buen Spiro. Este lo encontré primero por fuera. Y ya después encontré el juego. Lo andaba buscando para poderlo... para tener el... más que nada el portal. Después, bueno, no les puedo mostrar la caja de Skylanders Giants, que en realidad fue con el que empecé todo, porque esa es la caja de mi Wii y la verdad no recuerdo dónde la dejé ahora con la mudanza de cuando me casé. Por ahí debe de andar, algún día la encontraré y le tomaré por ahí una foto. Pero estos tres, Jetback, T-Rex y Cinder, son los primeros tres Skylanders que yo tuve, que venían con un Wii, que traía una versión de los juegos de Skylanders, del Giants. Por allá al fondo podemos ver que hay otra edición de T-Rex, que esta es digamos la edición original, y esta es una edición alternativa. Pero la que a mí me tocó fue aquella, y ya después por ahí empecé a buscarlos. Otro de los juegos... ah, bueno... también tengo esta, que es una edición para Smart TV de LG, que es el Battlegrounds. Esta en realidad solo la compré por los monitos que venían. Traía una edición de... que de hecho son por ahí dos o tres que andan por ahí. Traía una edición... no traía los originales que vienen ahí, pero sí me mostraron. Déjenme les digo cuáles eran. Ya los había visto, ya se me perdieron. Ah, este es uno de los que traía. Este es uno de los que traía, perdónenme. Este es otro de los que traía. Traía tres. Traía una versión de Jetback, que no es esta, sino esta. Esta es una edición Lycor, que es decir, le prende, por ejemplo, aquí este, ¿cómo se llama? Como emblema del centro, le prende cuando lo pone uno en el portal. Y pues bueno, tengo por ahí también el Swap Force. Si se fijan mucho, los compré de Wii, precisamente porque es la consola que yo tenía en su momento. Ahorita también tengo el 360, entonces también ya conseguí algunos para el 360, aunque en ese sí nada más conseguí el disco porque el portal pues ya lo tenía. Y bueno, aquí son otros 3, entonces son 41 más 3. Son 44. Y este, que es el Superchargers. Este fue el último que conseguí. Este lo conseguí más que nada, bueno, porque aparte quería el juego, pero quería esta edición porque viene Bowser
como amiibo. Por ahí ando buscando la versión de Wii U, que es la que trae el Donkey Kong. Y si no lo puedo conseguir, con que pueda conseguir el amiibo de Donkey Kong, pues estaría perfecto. Entonces aquí son otros 40, son 44, 47, son 50 entre los que están aquí y en la caja. Ahora sí, ya para la parte de los coleccionistas, que es lo que más les interesa ver, les voy a mostrar un poquito de la nueva edición. Voy a empezar a empujar un poquito esto. Voy a aprovechar una caja. Ahí se van a ver amontonados. Pero le van a dar la bienvenida a sus nuevos compañeros. Estos dos los encontré el día de ayer en las vías, en el mercado de abastos, en el mercado del rastro, mil disculpas. Que de hecho, ya platicando con Efrox y con el pana, mencionan que ellos también anduvieron por ahí, solo que ellos anduvieron más temprano, obviamente. Yo ya fui un poquito más tarde, porque en realidad nada más fui yo a hacer mi mandado. Y aprovecho y paso y reviso ahí los puestos. Y ahí pues ya me voy encontrando algunos. Esta es una edición de Cinder, que es la misma que viene en los Skylanders Giants. Pero esta es la edición que brilla en la oscuridad. Me parece que viene como el paquete de inicio de la de 3DS. Y pues bueno, los del día de hoy. Este es uno de los primeros. Este es el primero que encontramos, si no mal recuerdo. Este es el único que le falta aquí, su bracito. Pero pues ya con la impresión 3D, por ahí se lo reconstruiremos y le pondremos su prótesis. Este es otro de los que encontramos también. También muy, muy padre, no los tenía. Y pues aquí se van. Voy a dejar esto es un poquito más de lado, pero también adelante para que vean los más nuevos. Este otro, la verdad, disculpen que no les diga ahorita los nombres, pero apenas los voy a revisar en la lista que tengo, bueno, en la aplicación que tengo, donde voy anotando cuáles son los que voy consiguiendo. Estos tres son de Giants, nos podemos dar cuenta por la basecita naranja. El de Spyro's Adventure, como este, es una basecita verde. Luego ya vienen los de basecita azul, que si no me recuerdo son los de Swap Force. Estos son los de Imaginators o Trap Team. No, son los de Imaginators y los de Trap Team son estos. Son los de la bandita, bueno, la basecita roja. Entonces, este fue otro de los que encontramos de Imaginators. También le hace falta aquí unos pequeños cuernos en su casco, pero pues si se fijan están muy padres. Están muy bien detallado y todo. Realmente solo le falta eso, entonces también aprovecharemos la impresión 3D para ponérselo. Este fue también otro de los que encontramos. Este, si se fijan, es del Spyro's Adventure. Y la verdad, todos en muy buen precio. De hecho, los únicos que me costaron un poquito más caros, se los voy a presentar en un momento. Casi todos me costaron 50. Hubo unos que me costaron a 40. La verdad, no recuerdo cuáles fueron. Pero ahorita les muestro los demás. Este es uno de Trap Team también. No, perdón. De Trap Team, perdón. Y pues bueno, también por ahí no lo encontramos. Este fue de los de 80 pesos, son de los más caros que encontré. Aunque en realidad pues están en precio, porque casi siempre andan como entre 80 y 100, 120 a lo mucho. Pero realmente casi siempre los encuentro entre 80 y 100. Este también es de los... Este sí es de los Imaginators, de la última que hubo de los Skylanders. Este está súper padre, la verdad. Este lo he visto por ahí bastante carito en internet. Obviamente quiero pensar que sellado. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte que nos lo dejaran en 80 pechereques, diría el Iztaparrasta. Y este, que fue el último de la cacería del día de hoy. Este es de Spyros, no es cierto... Este es del Swap Force. Bueno, y este trae aquí incluso el precio de 50 pesitos. Ahí, a ver si se alcanza a distinguir. Entonces, pues bueno, realmente nos salieron bastante baratos estos. Todos estaban en precio de 50 pesos. Hubo un par que salieron en 40. Y pues bueno, estos que salieron en 80 pesos. Pero pues como pueden ver, yo creo que nos gastamos unos
400 pesos en Skylanders. Y pues bueno, también para mostrarles, como parte de la cacería, me compré también un par de juegos de Super Nintendo. Bueno, uno es de Super Nintendo, que es el Yoshi's Island. Ahí no sé si lo alcanza. A enfocar. Ahí está. Este es el Yoshi's Island. Este me salió en 350. Y este Zelda Ocarina of Time de 64, que me salió en 200 pesitos. Gracias obviamente al buen Nefrox y al buen Pana, que cada uno, digamos, regateó obviamente con sus juegos, pero cada uno regateó uno y uno. Este lo regateó Nefrox, este lo negoció Pana. Este, pues bueno, ahí nos ahorramos unos cuantos pesitos para esos juegos. Y la verdad, pues bueno, este fuera de la etiqueta está bastante bien. Lo que es el cartucho no está tan golpeado. Digo, la etiqueta pues lamentablemente sí. Y este, pues bueno, también su etiquetita viene un poquito dañada de aquí. Pero realmente el juego también está muy bien. Entonces, pues bueno, espero que esta cápsula les sirva, muchachones. Si no, pues bueno, me dicen y grabo otra. Ahí si quieren, ustedes ya nada más me avisan. Y pues bueno, en algún momento la voy a subir también al canal del podcast La Reta, pero por lo pronto queda como primicia para el buen Nefrox y para el buen Pana, ahí para los coleccionistas. Yo soy Stratos y hasta la próxima.